Bueno, Aries, estamos terminando el año con Quirón y la luna negra en Aries. Yo no sé si ustedes han tenido tiempo de hacer las paces con quienes están heridos con ustedes o hacer las paces con ustedes mismos para no ser tan agresivos, acelerados y malgeniados, porque la luna negra los puede llevar a pasar unas vacaciones. Ahí sí que, como diría hoy, alguna inocentada les puede hacer Quirón y la luna negra en Aries. Procuren estar muy armonizados con ustedes y cuidarse de no despistarse en las vacaciones porque Quirón rige el quirófano. Bien, Tauro sigue con Urano retrógrado en un proceso que ya casi va a terminar en unas 2 semanas o menos. De modo que están muy a tiempo con Urano de que algo inesperado suceda. Digamos que sin pretender buscarlo, ¿quién será? Va a aparecer alguien que no tenían en la cuenta, pero que dice uno, uy, lo estaba pensando y apareció, uy, estaba buscando tal cosa y llegó. Urano rige esa clase de encuentros, lo inesperado. Pero Urano también rige la revolución en nuestra vida. Y si hay un signo al que le cuesta verdaderamente revolucionarse, es a Tauro. Y si se revoluciona, es en su mismo polvero y en su mismo corral, como muchas veces lo menciono. Pues bien, ahora que Urano por primera vez en 84 años está en su propio signo, es muy bueno que ustedes se vean a sí mismos como su propio sitio de reclusión. Libérense de la testarudez con la que han vivido en el último año. Géminis, ay, qué bonito. Géminis está conectado con el universo a nivel material, a nivel vitalidad económica. Como si un rayo de energía bajara de los dioses hindúes y les fueran a conceder algo muy favorable entre terminando y empezando el año. No tengo ni idea de qué es, porque eso es en la carta de cada uno. Pero por lo menos tener la rueda de la fortuna en Géminis es contar como con una seguridad que a través de su versatilidad y su inteligencia y su pensamiento económicamente y valorando más la parte intelectual que la emocional, les va a ir muy bien. Géminis no es muy experto en las emociones. Es más, ni tampoco es que sufra mucho por las emociones. Géminis es un signo más aéreo y mental y un poco más distante. Si hay bien y si no hay, también. Géminis nos enseña con su versatilidad a ser adaptables a lo que suceda. Pues qué bueno, porque eso les trae un muy buen resultado, por lo menos en sus negocios y las gestiones y acuerdos y convenios que estén haciendo o ahora, que no creo que sean muchos porque es fin de año, pero sí los que comienzan. El nódulo norte del que estamos hablando ahora está en Cáncer y va a estar en Cáncer hasta ese 4 a 6 de mayo del año entrante. De modo que, ¿cuál es el futuro que ustedes ansían? Cangrejitos, ustedes son el signo del caparazón. ¿Será que en el futuro ustedes ansían romper ese caparazón? ¿Cortar con las tenazas en vez de agarrarse tanto? Pues yo se los aconsejo, ¿saben? Porque uno de los signos que más crea dependencias de los demás, de las personas, de los recuerdos, de los objetos, de las situaciones, es Cáncer. Y eso también lo hace sufrir. Ahora, háganse un propósito de fin de año. Voy a cortar con eso que yo sé que no debo seguir cargando más, empezando por mi propia babosería emocional. Nos vemos ahora.